Bueno, buenas noches. Nuestro invitado de hoy es el ex jugador, famoso jugador de fútbol chileno, el señor Gerardo Castañeda Flores. El profesor Gerardo Castañeda Flores, un ex jugador de fútbol en Palestino, donde empezó en 1964, de 1970 a 1973 jugó en Colo-Colo, fue campeón en el 72 en el torneo profesional, pero acá viene lo más relevante, fue subcampeón de la Copa Libertadores de América en un partido final que se jugó en el Estadio Centenario en Uruguay. Y el señor, el profesor Gerardo Castañeda, además siguió jugando 1974, 1975 en el Club Magallanes, donde luego viene a Colombia. Bueno, había algunas posibilidades de jugar en el equipo América o en Cali, no se dio. Bueno, mi nombre completo es Gerardo Castañeda Flores. Soy una persona de 75, 76 años, cumplí el 21 de enero pasado, y el cual tuve la oportunidad de empezar a jugar fútbol en las divisiones inferiores de Palestino, el año 64, Exactamente. el cual realmente jugaba poco, jugaba en cuarta especial, que había en divisiones inferiores en esa época, en los equipos de la capital. Y jugábamos torneos de juveniles los días domingos, los días martes eran partidos de reserva de los equipos de la capital, y en el cual jugué muy poco en Palestino. Y en el año 70 pasé a Colo-Colo. Y tuve la suerte de ser campeón en el año 70, 72 y 73, vicecampeón de la Libertadores, que perdimos la final, como tú decías, con Independiente de Argentina en el Centenario Montevideo. Con Independiente de Argentina, un gran equipo que el año anterior había sido campeón continental, porque yo jugué ese torneo Copa Libertadores representando a Colombia con el Santa Fe y Independiente nos ganó en la cancha de Avellaneda, pero después salió campeón de la Libertadores y fue a jugar un partido, se hacían dos partidos, ¿sí? En el país de donde, en este caso fue La Haya, Criolanda, ¿sí? Y luego en Avellaneda, y donde queda campeón, no, quedó campeón el La Haya de Holanda, en ese torneo que vos jugaste y que saliste subcampeón. Pero qué bueno, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas fotos, lo van a ver los que entren al programa, lo van a estar viendo, van a ver con quién estamos hablando hoy, una persona muy conocida en Cali, pero no muy conocida por el ambiente futbolístico porque hace otras actividades. Él ha sido de perfil bajo y nunca quiso mostrar lo que verdaderamente fue como jugador de fútbol internacional. A ver, vamos a seguir mirando. Sí. Un minuto, por favor. Aquí está el Colo Colo campeón del 72. Acá hay un título muy grande, Gerardo Castañeda. Útil donde lo pueda. Sí, Gamero. Sí. En todas las posiciones de la defensa, más que nada, marcador derecho, marcador izquierdo, de central, de stopper, de líbero, de 6 de contención. Me ponían a ese puntero derecho marcando al 10 del equipo contrario. Y realmente la virtud mía era eso, tú con la garra, la fuerza, el amor, la entrega en el equipo. Y eso me hacía pues jugar casi en todos los partidos. El que más jugaba en esa época que nos dirigía Lucho Álamo, porque donde había una falencia que no andaba muy bien, me tiraban para ese lado. Entonces tuve la virtud como de jugar en muchas posiciones
sin llegar a ser la figura descollante, sin ser dueño de un equipo, de un puesto. Pero jugaste. Pero, sí, jugaba como te conté todas las posiciones. Cumpliste el sueño de muchos chicos que quisieran llegar. Escúchame, acá hay una foto. Decime de esta foto que estás, que por supuesto estás tú también. ¿Cuál es? Acá estás, ¿no es cierto? Este eres tú, ¿no? Este soy yo, el de aquí, el Lago Chita Cruz. Los de arriba es el arquero, se llama Araya Valentini, Rafa Leonel Herrera, Rafael González, Gerardo Castañeda, y el otro es Humberto Cruz. El Chita Cruz. El Chita Cruz. Yo jugué contra él. Sí, también jugué. Era un jugador muy aguerrido, entregado, muy profesional del fútbol. Y de abajo tenés acá. Los de abajo. Carlos Caselli. Ah, Caselli, qué jugador. El otro es Sergio Ramírez. Sí. Era un 8. Víctor Celada, el número 9. Sí. Elson Beirut, un brasileño extraordinario. Y Leonel Sánchez. Leonel Sánchez, puntero izquierdo. Jugó en River. Este jugó en la Universidad de Chile y se fue al Inter de Milán después del Mundial del 62 en Chile, que lo contrató el Inter. Pero jugó en River cuando vuelve del Inter. Creo, sí. ¿No? Bueno, a lo mejor estoy confundido. Jugó con la U de Chile. Vamos a ver otra opinión, sí, ok. Bueno, como es tan importante, nos podíamos quedar toda la tarde hablando de toda tu experiencia, pues muy rica experiencia, pero el programa de hoy va a partir de coaching neurociencia para entrenadores. Acá tenemos a Gallardo, ¿no es cierto? Pero aparte era muy buen jugador también, ¿sí? Como jugador, jugó en Francia, en River. Bueno, un extraordinario jugador. Y lo que vamos a mirar es cómo la importancia del entrenador en los jugadores. Pero lo vamos a realizar a partir de tu experiencia, ¿sí? Acá tenemos a alguien que lo puse, no sé si será libre, pero lleva mucho tiempo. Tiene que serlo, ¿no? En Millonario, la primera pregunta. ¿Es ideal ser un líder con empatía? O sea, ¿es ideal que ser un líder que tenga cariño los jugadores por vos, que en verdad realicen lo que tú quieres que se haga en el campo de fútbol? ¿Cómo era tu actitud con los antiguos entrenadores que vos tuviste? Nómbrame uno nada más que tú lo recuerdes. Bueno, de los entrenadores que yo tuve, el primero, el año 70, fue que llegó Pancho Almazábal, Francisco Almazábal, que estaba dirigiendo el Santa Fe aquí en Colombia. Exactamente. Y llegó a Chile. Nosotros teníamos otro entrenador que había jugado en Colo-Colo, se llamaba Enrique Almazábal. Sí. Decían Cuacuá Almazábal, decían a él. Y la campaña no era muy buena. Estoy hablando del año 70, en el cual yo llegué a Colo-Colo. Sí. Y llegó este señor Francisco Almazábal y cogió el equipo. Cogió el equipo y realmente había que clasificar a una liguilla final y los clasificó a la liguilla final. Este señor Francisco Almazábal. Ok. Realmente era un jugador. Él también jugó fútbol en Chile, marcador derecho. Y la realidad de las cosas, Tucu, te motivaba mucho y te hacía mucho énfasis en la disciplina del atleta, que yo creo que eso es lo que vale la pena que la juventud, en ese sentido, sea disciplinado para practicar cualquier deporte. Porque si no tiene disciplina, Tuco, realmente no va a llegar muy lejos. Porque lo básico, como te digo, es la disciplina, la entrega y hacerle caso al entrenador, porque el entrenador siempre quiere lo mejor para uno como jugador.
te está enseñando y tienes que corregir lo que las fallas que tenés y aceptar los consejos del entrenador. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, ¿estás de acuerdo que debe haber empatía siempre y cuando el respeto esté por delante? ¿No es así? Evidente que sí, porque el entrenador nunca te va a insultar a vos si haces las cosas mal. Sí. Al contrario, te va a decir con buenas palabras que tenés que cambiar en tu actitud. Y lo que más recalcaba Francisco Mazábal era la disciplina como jugador de fútbol. Okay. Entonces, Gerardo, con él, ¿te parece a vos que el entrenador es un maestro o debe ser un maestro? Evidente que sí, un profesional como entrenador que quiere formar jugadores de fútbol, que lleguen a la profesional como jugadores de fútbol, es muy importante la mano del entrenador, eso es básico. Porque si no tenés una mano que te guía a vos, no va a llegar nunca. Claro. Porque yo creo, te repito y te insisto, aceptar los consejos del entrenador. Eso es lo más importante, Tuco, porque el entrenador, si él saca buenos jugadores, una buena camada de jugadores, hace una buena campaña en los torneos, pues él le van a llover los contratos. Eso es lógico. Eso es verdad. Nos vamos a la otra, Firmín. ¿El entrenador influencia en el jugador? ¿Ok? ¿Tiene una importancia sobre la motivación? ¿Sí? Porque vos hablaste de Ormazábal y expresaste un concepto que era motivador, ¿sí? ¿Cómo el entrenador, reconoces tú cómo el entrenador es motivador? ¿Cómo lo reconocías? Evidente que sí, porque tú ves en los resultados, tenés que vos, en los resultados tuyos, en las actuaciones tuyas, tenés que darte cuenta que realmente influyó la mano del entrenador. Ok. En la preparación física, que es muy importante, Tuku. ¿No crees que tiene que ser un ejemplo el entrenador también para que tú le creas, ¿no es cierto? No, evidente, es de lógica, porque si tú tienes un buen concepto del entrenador es porque lo merece. Un entrenador que coge un equipo, para mí tiene que ser una persona muy centrada, muy amigo, ser amigo del jugador de fútbol, porque la amistad debe existir entre el entrenador y el jugador, porque es el que te está guiando, el que te está enseñando, el que te está corrigiendo, Tuco. Eso es de lógica. Eso es verdad, ¿sí? Entonces, el entrenador va a influir sobre los jugadores más por lo que hace que por lo que dice. Evidente que sí, Tuco. Y el jugador va a estar muy agradecido de ese entrenador que te ayudó en ese sentido a orientarte. Vos sabés que en mis vacaciones, vos sabés que mi hijo jugó en Europa, ¿no? Jugó en Holanda y en Bélgica. Sí, en Bélgica. Y yo en mis vacaciones de colegio, porque yo fui docente, ¿sí?, por mucho tiempo. Entonces, en mis vacaciones yo iba a ver a Daniel. Parte de junio, julio, parte de agosto, ¿sí? Y me llamó la atención un entrenador, ¿sí? Ese entrenador citaba a los jugadores al camerino, ¿sí?, a una hora, ¿sí?, hacía una pequeña charla, después hacían un desayuno, ¿sí?, en el transcurso que los jugadores, y luego del desayuno iban a cambiarse para la práctica. En el transcurso del desayuno, el entrenador salía a la cancha donde se iba a realizar el entrenamiento. Y todos los días, ¿eh?, que había entrenamiento. Y él iba y organizaba con los materiales didácticos, con los conos, con los aros, con las vallas, en fin, todos los elementos que necesitaba, la estructura de lo que iba a ser el entrenamiento, ¿sí? O sea que te puedes imaginar que, además de tenerlo escrito, él lo estaba realizando, ¿sí?, y era un ejemplo. A mí me pareció, yo aprendí mucho de él, porque verdaderamente tenía la autoridad que partía de lo que es el líder que está interesado
en su jugador. ¿Ok? Entonces, lo que tú acabas de decir es cierto, ¿no? Si el entrenador no te representa una seguridad que el trato es honesto, es muy probable de que tanto el jugador como el entrenador y por ende el equipo va a andar mal, ¿no es cierto? Estamos muy de acuerdo en eso. Okay. Evidente que sí. Ok. Entrenador con influencia. Ajá. Ahí es el que participa. A ver, contame cómo en alguno de estos títulos que tengo acá, ¿cómo era Ormazaba? ¿Participaba, se responsabilizaba? Mira, le decía Pancho Ormazaba, le decíamos Don Pancho nosotros a él. Era una persona, como te digo, que de la preparación física él nos encargaba. En esos años, Tuco, yo te hablo del año 70, que llegó a Colo-Colo, los métodos o los implementos para el entrenamiento no existían como los de ahora. No existían los gimnasios que hay ahora, las máquinas que hay ahora. Entonces, anteriormente era prácticamente la preparación física. Por ejemplo, si jugábamos un día domingo, descansábamos el lunes. Y el día martes, a las 8 de la mañana, había que estar ya dispuesto para empezar los entrenamientos. Cosa que yo, por ejemplo, no desayunaba para ir a los entrenamientos, porque los entrenamientos eran muy duros, Tuco. De 8 a 12 del día. Primero te hacían caminar vivo dos vueltas a la cancha, conversando, y llegaba el momento que daba las dos vueltas a la cancha marcadas con unos... Cualquier cosa la ponía, porque todos los que tiraban la fila tenían que dar la vuelta por detrás de la marca que él tenía. Entonces, ya cero hablar, solamente callado, haciendo los entrenamientos que él decía. Pero la parte física la hacía exclusivamente el preparador físico, que era un estudiado sobre educación física en la Universidad de Chile. Era un profesor licenciado. Bueno, es correcto. Escúchame, ¿no iban la pretemporada al mar? ¿No iban a la playa? Es correcto. Nosotros íbamos cerca de Santiago a entrenar en la arena en la mañana, y en la tarde hacíamos una cancha de pasto, ya peloteo, ya otro entrenamiento, pero en la arena era pura física. Sí. Ahí donde te tenías que tú estar, pero al principio habían jugadores, cuando llegábamos a la pretemporada, habían jugadores que le daban náusea. Sí. Porque como habían dejado de entrenar un mes o mes y medio, cosa que yo no lo hacía, porque cuando terminaba el torneo, yo fui criado, nacido en el campo Tucu, y me iba al campo donde mis papás vivían y trabajaba en el campo. Yo llegaba al entrenamiento de Colo-Colo cuando empezaba las temporadas con el mismo peso que había salido después del campeonato. ¿Qué? ¿Por qué? Escúchame, qué bueno que te escucharan algunos chicos. Me voy a quedar un poquitito en esto, lo que estás diciendo. No era tan solo ir a jugar profesional, sino que tenía una responsabilidad, no tan solo cuando estaba con el equipo, y sino con tus padres, ¿sí? Fíjate que el Bolillo Gómez, ¿sí? ¿Sabe quién es el Bolillo Gómez, no? Sí, el que dirige a Medellín. Director técnico de Medellín. Él dijo que lo que le llama la atención de los jugadores jóvenes es primeramente la manera, bueno, no me meto en eso mucho, porque en verdad puedo o no puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero el jugador está prestando más atención a cosas que tiene que hacerla después del entrenamiento. Ni siquiera después del entrenamiento, porque se tiene que cuidar. Está más pendiente del celular, está más pendiente de los tenis buenos, de la ropa buena, ¿sí? Del tatuaje. Habla siempre de ganar mucha plata, y en verdad lo gana, ¿sí? Es increíble la plata que ganan los jugadores. Muy merecido algunos, pero muchos que creen que pueden llegar a ganar mucha plata, también no tienen muy claro que para llegar a ganar plata debe ser un jugador profesional primero.
Y en la medida en que tú quieras ir progresando, vas a tener que dejar algunas cosas de lado para llegar al alto nivel, ¿no es cierto? Pues luego selección, equipos internacionales, que son verdaderamente lo que te daban plata, ¿sí? Vos jugaste en Chile solamente, ¿no? Eran otra época también, ¿no? Pero yo cuando yo llegué a Cali, ¿sí? Cuando llegué a jugar en la América, yo llegué día miércoles. Créeme, yo venía tan bien entrenado, pero ni siquiera en el club, porque yo me había preparado solo a través de lo que conocía del entrenamiento físico-atlético. Y cuando llegué a Cali, el día domingo jugamos contra Nacional y yo jugué, ¿sí? Ni me quise adaptar. Y no, que hay muchas cosas que antes esas palabras no tenían relación con el juego. Vos ibas y eras buen jugador, tenías que demostrar que eras buen jugador, pero no lo demostraba solamente con el balón, sino en tu actitud, en tu temperamento, pero además, lo más importante, no, de nada sirve eso si no tenés una parte física. Y lo que vos dijiste, la disciplina. ¿Es verdad? Tuco, yo te quiero comentar algo así por encimita, solamente a raíz de lo que te decía yo, que después de los torneos que terminaban los campeonatos, yo me iba a donde mis padres, al campo, a trabajar en el campo, donde había que trabajar como mi papá tenía, administraba una hacienda, y el dueño de una hacienda le daba 10 cuadras de terreno para que mi papá sembrara lo que él quisiera, en esa época de lo que era todo de la agricultura, y eso lo hacía trabajadores que mi papá pagaba, pero yo trabajaba a la pareja con ellos. Después de trabajar en el campo, Tucu, mi papá como administrador de esa hacienda, había una cancha de fútbol y nos íbamos a esa cancha a jugar fútbol después de haber trabajado. Es increíble lo que pasa. Entonces, esa parte, como te digo, Tucu, yo no sé, pues, pero pienso... Se formaron. Yo pienso la formación que tuve y lo profesional que fui del fútbol es que uno se tiene que cuidar la alimentación, Tucu. Eso es básico. Bueno, si tú te alimentas bien... Gerardo, le voy a contar un poquito de vos a la gente. Le voy a contar un poquito de vos a la gente. Gerardo, siempre, desde que yo lo conozco, siempre estuvo al lado de un balón. ¿Sí? Siempre estuvo jugando. Y el estado físico que tiene es tremendo. Yo lo conocí cuando ya vas a jugar con la gente de edad. Gerardo tiene 72 años, ¿no? 72 años. 76 tiene. Y es increíble el estado físico que tiene, ¿sí? Y esto denota, yo creo que sigue siendo disciplinado, muy disciplinado. Evidente. Muy bien. Eres un ejemplo para los que quieran seguir adelante en el fútbol. Y tienes algo que no tiene mucha gente. Subcampeón Copa Libertadores. Campeón de fútbol profesional en Chile 2 veces. Me quedo con una frase para seguir adelante. La necesidad de reconocimiento es uno de los factores más poderosos de la motivación. ¿Era Ormazaba un motivador el que te reconocía tu actitud, tu trabajo dentro del campo, tu trabajo, tu entrenamiento? ¿Sí? ¿Te lo reconocía? ¿Hablaba contigo sobre eso? Tucu, te quiero comentar algo sobre un Pancho Ormazábal. Cuando nos clasificó a la liguilla, el año 70 clasificamos a una liguilla final de 6 equipos, sí. Clasificamos de sexto. Sí. Entramos, como Den dice, arañando. Ajá. Y resulta que lo entrevistaron a él en los periódicos y dijo que él se daba por bien servido de haber clasificado a la liguilla final, pero no tenía equipo para pelear campeonato. Claro. Y tal Chita Cruz, que vos lo viste en la foto, nos leyó antes del entrenamiento la entrevista que le han hecho a todos los entrenadores, sí, pidiendo qué posibilidades hacía de ser campeón. Y él dijo que no tenía ni nada de posibilidad porque no tenía plantel para eso. Okay. El tal Chita Cruz, que nos leyó la entrada. Leonel Sánchez.
Es correcto, nos leyeron lo que había dicho y pidió que nos concentraran la liguilla final que duró un mes y nos llevaron a la costa, cerca de Santiago, jugábamos los partidos, regresamos inmediatamente a la costa. Okay. Escúchame, no sé si te ha pasado, hay mucha gente que cree de que el fútbol no, era tan, pero tan, tan fácil, tan antiguo, que cualquiera podía jugar. Y eso no es verdad, ¿sí? Acá escúchame, yo conocí grandes jugadores, yo vine con River en el 66 y jugamos contra Santa Fe y aquí está Maravilla Gamboa, un Ajá. jugador tremendo. Estaba sí. Rada en Barranquilla. Estaba, bueno, había una cantidad, Cañón, ¿sí? En Santa Fe, había grandes jugadores que bueno, notaba, se ¿sí? iban a decir, ¿cómo estos grandes jugadores no están con la popularidad que podía tener uno del sur, lo que está pasando ahora? Escúchame, claro. ¿Te diste cuenta, Mono? Yo vi el gol que hizo ayer el jugador de Boca, el volante de Cardona. Cardona, la caricia que le hace la pelota y la mete. Es una calidad tremenda. Pero es que Cardona era el único, apareció Cardona, esa clase de jugadores como Cardona ahora, te digo que no. Había grandes jugadores en Colombia, pero a lo mejor el fútbol no le daba la magnitud que debería tener, porque eran profesionales, todos profesionales, pero a lo mejor con un poco de indisciplina. Pero cuando, fíjate lo que está pasando, jugadores de Colombia muy apetecidos. No, en ese sentido, yo creo que Colombia tiene muy buenos jugadores, Tucu. Claro. Yo quisiera hacerte un comentario. Sí. Sin llegar a darme como una ínfula que yo me quisiera referir, me voy a referir a James Rodríguez. Para mí, James Rodríguez, Tucu, es un jugador técnicamente muy bien dotado. Tiene muy buena pegada, pero yo lo veo muy flojo para recuperar, porque no ayuda para nada a recuperar la pelota. Y un jugador de fútbol, cualquiera sea la posición, tiene que exigirse la parte física. Y para mí, James se descuida de la parte física porque no tiene un rendimiento físico contundente con la calidad que tiene. Nada que ver con la calidad que tiene con el estado físico. Yo lo critico a él. Claro. Técnicamente muy bien dotado. Pero un jugador tremendo. Para mí hay indisciplina, sí, en su cuidado, en su vida privada. Sí. ¿Vos sabés a qué me puedo referir? Claro. Sí, claro. Pero sí tiene razón. Y en este fútbol moderno, ¿sí?, de gran velocidad, eso no podemos negarlo, de gran velocidad, es correcto, y donde se trabaja las transiciones, defensa-ataque, ataque-defensa. O sea que yo tengo que ser muy rápido para llegar, en el momento en que quito el balón, tengo que llegar rápido a tratar de llenar los espacios que quedaron libres porque el equipo que me atacó, ¿sí?, ha quedado descubierto. ¿Sí? Pero también cuando pierdo la pelota, ¿sí?, y si mi equipo pierde la pelota, el jugador tiene que marcar esa fase de tener la pelota y de perderla, ¿sí?, se tiene que cumplir. Porque en el fútbol, como vos sabés, existe la posesión del balón, ¿sí?, existe la posesión del balón del rival y las transiciones. La posición del balón, no hay ningún mucho invento. Yo llegué a un equipo como River que eran todos tocadores pelota. Vos te debes haber acordado de esa época, ¿sí? En River no la podías tirar a la pelota arriba, porque la gente, y una tribuna especialmente donde estaba la gente dura de River, te chiflaba.
Pero River siempre jugó fútbol, tiene una escuela. ¿Sí? Evidente que Entonces, sí, tú. ahora nos alegramos y vemos que el fútbol alguna vez retorna a lo que era antes. ¿Sí? El buen trato con el balón, la técnica, el control del balón, tanto a ras del piso como por el aire. ¿Sí? Y acá tenemos grandes maestros como fue Pelé. Pelé, ¿lo viste jugar a Pelé? Sí, yo por ejemplo, yo no sé si tú, cuando River, generalmente iba River muchas veces a jugar torneos de verano a Santiago. Claro. Que iba el Santo, la selección checa, y yo iba al estadio, estaba en la inferior de Palestino, y yo iba a ir al estadio a los partidos. Claro, en los campeonatos de verano. Es correcto. Sí. Y era, el fútbol era muy bonito, Tuco, era más de amor, más de fuerza, más de entrega. Ahora los jugadores, yo los veo que no es una entrega total del jugador en la cancha de fútbol. Sí, lo que tú dices es alguien que algo que ni te tiene que esconder sobre lo que tú acabas de comentar, porque eres libre de comentar. Sí, yo creo que es un gran jugador, es un crack. Pero es un crack mientras tiene el balón y se puede demarcar. El problema de James es que no tiene la pasión por recuperar el balón. Porque como jugador es, correcto, es exquisito. Es un jugador que con esa zurda te puede manejar los tiempos, te maneja la distancia, te puede jugar en corto, te filtra el balón. Hay muy pocos jugadores que pueden filtrar el balón. Pero, eso, es lo que, dice, eso es lo que le alabo yo a él, le alabo eso, pero la parte física, Tucu, porque vos para perder, si perdés el balón, con la calidad que tiene él, tiene físico para recuperarse, tratar de ir a pelear la pelota, allí donde fracasa él. Ok, muy bien. Seguimos adelante, mira qué interesante la charla, sí. Muy interesante. ¿Por qué entrenador creo? Sí, te escucho. ¿Por qué creo yo que no vuelve a recuperar? Porque no se ha preparado para tener resistencia física. No sé si es mal alimentado, no sé si es un exceso de una buena vida. Yo no sé, voy a entender, la buena vida es cuidado físico. Sí, no se puede, ni siquiera se puede permitir en jugadores que se podrían comentar eso, ¿no? Porque son jugadores que ganan mucho dinero, también tienen grandes responsabilidades. Es correcto, responderle a la confianza para cuando lo contratan, Tucu. Allí donde critico yo al jugador que no rinde en la cancha físicamente, porque no se alimentó bien, no se cuidó bien, porque después de cada entrenamiento tenés que descansar, dormir, recuperarte para el otro día llegar en buenas condiciones. Yo insisto, y sobre en eso, todo el descanso tan importante, y ellos lo saben. Escucha, mientras evidente, Tuco, evidente. Escucha, mientras antes teníamos un preparador físico y un entrenador, ahora hay un montón de personas trabajando alrededor de un equipo. ¿Sí? Ahora tenés el preparador de portero, ¿sí? el que te trabaja los defensas, el que te trabaja los delanteros, ¿sí? El neurocientífico, el médico deportólogo, el psicólogo, tienes el que realiza las actividades en relación a mejorar tus destrezas en la mente, entrenamiento mental, que está pasando por todo, porque no pasa solamente por el psicólogo ni por el que trabaja la neurociencia. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que está trabajando. River, te cuento de River porque estuve tomando una charla, un seminario, por Zoom ahora, por esto de la pandemia, y me di cuenta que la cantidad de gente que tiene River trabajando alrededor de ellos, ¿sí? Y Boca, y acá, Nacional, acá, América, Deportivo Cali, ya se acabó el de el entrenador y el preparador físico.
Y eso representa una ayuda para el entrenador, siempre y cuando el jugador, ¿sí?, comprenda verdaderamente lo que es ser un profesional. Muy bien, por favor, vamos a quedarnos en esto. Influencia otra vez. Felicitar a los jugadores acompañando a los estímulos con una sonrisa calurosa. Imagino que vos sos muy una persona que siempre está con una sonrisa, ¿sí? Cuando te enojas, bueno, cuando te enojas porque no te gusta perder, y como todo, ¿sí? Pero bueno, felicitar a los jugadores acompañados con... necesita el contacto, ¿no es cierto? El entrenador necesita estar en contacto con el jugador, ya sea abrazándolo, diciéndole, alabándolo, pero también en los momentos en que está jugando mal, apoyándolo para que pueda levantar su nivel. ¿No crees? Evidente que sí, Tuco. Ok. Muy bien. Tuco, yo te quiero comentar algo. Sí. Solamente yo insisto, más que nada insisto, Tuco, en la parte física del atleta. Allí, insisto yo, en tú como profesor de fútbol, como tienes escuela de fútbol, educar a los muchachos jóvenes, si se puede, si se pudiera, me habían dicho, porque a lo mejor no tienen los papás no son muy pudientes para darle una buena alimentación. La buena alimentación viene desde la niñez. La fortaleza física del atleta viene de una buena alimentación, desde la niñez. Entonces, eso hay que hacerle tener en cuenta mucho, Tuku, para la juventud de ahora del deporte. Porque yo físicamente, Tuku, si vos estás bien preparado, porque estás bien alimentado, bien entrenado, bien descansado. Yo insisto mucho en eso, enseñarle a los muchachos jóvenes la educación física viene de la alimentación, el cuidado, dormir, descansar. Eso es básico. Sí. Dentro de los aspectos en que tú nombras y la alimentación, nutricionista la que me hablé, de que lo que tiene está en nutricionista, comida balanceada, ¿sí? Entonces, eso no pasaba antes. Entonces, parece que con todas esas ayudas, el jugador tendría que ser un jugador de alto nivel. Todo tendría que ser un alto nivel. No lo van a poder ser. Pero sí, no caer en concepto como el que tienes vos sobre James. Pero no eres tú el único que tiene el concepto. Hay muchas otras personas que tienen el mismo concepto en cuanto a James, en que nos suda la camiseta, como decíamos antes. Es correcto. Okay. Muy bien. Vamos a presentar, ya vamos terminando, te agradezco mucho. Vamos a presentar un video de Bielsa. Está en francés. Yo apurado soy español, ¿oíste? El premio que merece. Escúchame. Ahora ya sé que no nada. Nada. Habían perdido. Se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Se mataron, dije. Ajá. Hacer de la injusticia que todo se quiebra al final. Faltan 9 fechas. Son 9. Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Porque fortalezcanse que jugando así, las 9 fechas que faltan, van a obtener lo que merecen. Los felicito, muchachos, a todos. Un buen motivador, ¿no es cierto? Un buen motivador. Okay. Tuco, yo realmente admiro a los entrenadores porque es el principal responsable de la actuación del equipo, aunque en la cancha no es el que está corriendo.
Pero si el jugador no se entrega y no se muere en la cancha por el equipo, realmente el que sufre es el entrenador. Claro, sí. Entonces tiene que influenciar, ¿no? Observar a los jugadores e intervenir cuando lo hacen correctamente. Vos le tenés que apoyar, ¿sí? Muchas veces como entrenadores a lo mejor recalcamos lo malo cuando cometen errores, pero nos quedamos muy cortos cuando el jugador está realizando una buena labor. Entonces, para las dos tiene que haber siempre una influencia del jugador, porque el ánimo se levanta a través de que alguien confíe en vos, ¿cierto? La motivación, escuchen, la motivación es algo tan importante para el jugador que si se pierde eso en cualquier orden de la vida, ¿sí? Si se pierde en la cancha, es muy probable que si no te hablaba a vos mismo, es hablarse a uno mismo dentro de la cancha. Analizarte uno mismo, Tuco. Cuando estás jugando, ¿sí? Analizarte, ¿sí? Ponerte desafío. Si perdiste un gol, ¿sí? En la próxima no lo pierdo. Si la pelota se te fue, ¿sí? Ponerte metas, ¿sí? La voy a agarrar, ¿sí? Hacerte pequeñas trampas, porque cuando vos jugabas también, si vos la tirabas larga y la tirabas uno o dos veces larga, ya a la tercera no la tirabas larga. La tenías que tratar de volver a comenzar en el proceso. Empiezo por cortito para volver a agarrar confianza. Y eso me motiva. ¿Es verdad? Yo creo que la concentración del jugador de fútbol tiene que ser fundamental. Concentrarse en el partido. Porque yo creo que hay jugadores que están en el partido de fútbol, pero están pensando otra cosa. No están concentrados totalmente en lo que están haciendo, creo yo. Claro, sí, es verdad. La concentración es básica. Ave María, Tuku. Totalmente. Tú no te puedes concentrar si no duermes bien. Está ligado, ¿sí? Si no tienes una buena alimentación, tampoco te vas a poder concentrar. Si no tienes atención, no te vas a poder concentrar. Si no confías en tu entrenador, si no hay una empatía, tampoco. Si el entrenador no trabaja en el feedback, o sea, que te habla y recibe las opiniones que vos le puedes dar, tampoco. Porque yo creo que, de cierta manera, todos íbamos a hablar con los entrenadores de una manera respetuosa, pero le íbamos a preguntar o decirle en qué lugar nos sentíamos mejor, ¿es verdad o no? Evidente que sí, Tuco. Uno tiene que ser consciente en ese sentido como jugador de fútbol. Exacto. Yo tuve la virtud, como digo, de jugar en distintas posiciones, sí, porque mi técnica era mediocre, pero yo suplía las debilidades técnicas que tenía con la fuerza, el amor y la garra que le ponía. Que eso es lo que le critico más a un jugador de fútbol yo. Ok, muy bien. Nos vamos para la última slide, la última que para ya ir terminando. Te agradezco otra vez nuevamente tu deseo, tu motivación de enseñar. Porque estás enseñando, eres un maestro en este momento, eres un maestro. Alguien que lo vea va a captar alguna palabra, algún pensamiento, alguna influencia que puedas darle a vos. Porque tenés algo que no mucha gente lo tiene. Has frecuentado una cancha de fútbol como jugador profesional. Y lo has hecho de una manera en que te has adaptado tanto a los triunfos como a las derrotas. Te has sacrificado jugando a lo mejor en algunos momentos lesionado, ¿sí? Has dejado de lado muchas cosas para poder cumplir tus sueños, ¿cierto? Entonces, y más que nadie, el hecho de haber jugado, a mí me hubiese gustado jugar una final de la Copa Libertadores, ¿sí? Es una de las cosas que yo quería jugar una final, lo había jugado con River, pero no pasó nada, y me voy de América a Santa Fe, porque Santa Fe iba a jugar Copa Libertadores, y tampoco se pudo dar. Y en verdad yo te felicito porque si has jugado es porque eras un buen jugador y porque además
estaba en un equipo que verdaderamente tenía el contenido de toda esta charla. ¿Sí? Okay. Ser sincero en las observaciones, ¿sí? Como entrenador, recompensar el esfuerzo y las buenas intenciones. Quédate con algún pensamiento que me puedas contribuir, no tan solo a mí, sino a las personas que van a ver, de algo que haya pasado con un entrenador que tú te recuerdes, ¿sí? Que tú te recuerdes y que te haya influenciado. No, yo creo que también Tucu, después del 70 que llegó Pancho Almazaba, que el año 71 no fue mal con él, el año 71 no fue mal con Francisco Almazaba, que habíamos sido campeón el 70, llegó Lucho Álamo, el 72 a Colo Colo, el cual nos sacó campeón el 72 y fuimos vicecampeón de Libertadores el 73. Okay. Entonces, Lucho Álamo, sí, a mí generalmente siempre me felicitaba. Me felicitaba por la entrega que yo tenía, Tucu. Yo insisto mucho en la entrega que tú tienes en la cancha de fútbol. Okay. Yo no sé si en el recorte que tú mostraste, que yo disputaba una pelota de Gerardo Castañeda, útil donde lo pongan, dice que los mejores tiempos del test de Cooper que hacían en esos años, siempre lo mejor. Voy a buscar. Ahí, en sigue, esa foto. Sigue contando, sigue foto, contando. Sigue contando que lo voy a buscar. Bueno, en los test de Cooper que hacía Lucho Álamo para medir el estado físico de cada jugador, siempre las mejores marcas las hacía yo. ¿Por qué? Porque, te repito, la disciplina para mí es básica. Yo me reía de los rápidos, de los fuertes, de los que más resistencia tenían. Cuando siempre habían competencia, que era el día viernes, por ejemplo, sí, era más recreativo el entrenamiento si jugábamos un sábado. Resulta que siempre las competencias eran en base a pelear con el más fuerte de los delanteros. Siempre me echaban a mí porque sabía que yo iba a ganar porque yo me preparaba para eso. Y Lucho Álamo me felicitaba por eso, claro, por la entrega que yo tenía, tú, en ese sentido. Búscalo y ahí dice, en acá esta está. Foto, si tú, es correcto. Acá está la foto. Mira, sí, ahí sí tú. Yo, donde lo pongan. Sí, pero lo que dice la leyenda acá, dice para medir el estado físico de cada jugador, siempre las mejores marcas fueron para Gerardo Castañeda, sin llegar a ser titular indiscutible en un puesto, porque como jugaba en las distintas posiciones, habla de que yo como con mi físico suplía las deficiencias técnicas, pero habla esa parte, no sé si la podrás leer, porque sí, yo aquí no la léela porque está muy pequeña en la letra, pero ahí dice lo que yo era y cómo me preparaba en la parte física, que le insisto a tus muchachos jóvenes. Que les acá dice Gerardo Castañeda. Eso fue su mayor mérito. Responden donde lo pusieron. Supliendo con físico y amor propio las limitaciones de su técnica. No, yo creo que era muy técnico, pero no, acá dice limitaciones. Y adecuándose sin grandes problemas a las misiones tácticas encomendadas por el entrenador. Si es que eras un obrero dentro de la cancha que estaba al servicio del equipo, ¿sí? Qué interesante, ¿sí? Muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Gerardo, ¿sí? De verdad que he disfrutado estos minutos contigo, ¿sí? Y bueno, habrá otra oportunidad para que podamos seguir dialogando. Es un privilegio en charlas por Zoom, ¿sí? En el programa que tenemos sobre neuroliderazgo y fútbol, haberte tenido aquí y dándonos tu tiempo y tu enseñanza, tu experiencia, y además compartiendo todo lo que fuiste como jugador de fútbol, ¿sí? Y apoyando con tu manera de expresar el deseo de que esos chicos
que en este momento están transitando con la posibilidad de llegar a la élite, lo hagan escuchando algunas veces a las personas que han estado siendo parte de un grupo ganador como tú fuiste vos, que te faltó muy poco para ser Copa Libertadores de América campeón. Gracias, Edgar. La última palabra. Te agradezco mucho, Tuco. Un placer saludarte.